Buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí. Aquí estamos en otro vídeo de Pokémon Amarillo. Antes de continuar, os voy a comentar cosas que he hecho fuera de grabación. Una es ponerme a Ductrio en el equipo, no porque vaya a formar parte de él, sino porque de momento es de los más fuertes, nivel 29. Vale, otra cosa que he hecho fuera de grabación es capturar a Clefairy. Y al salir del Monte Moon vais a ver esto. Bueno, pues tras salir del Monte Moon, si vamos justamente aquí y empleamos el busca objetos. Bien, el busca objetos indica que hay un objeto cerca y el objeto lo tenemos aquí. Snake encontró Super Ball. Bueno, pues ya habéis visto que se pueden conseguir, bueno, que hay un objeto ahí oculto y es una Super Ball, así que bastante bien, sí señor. Nuestro propósito de hoy, pues llegar a Pueblo Lavanda, pero me gustaría conseguir a Onix. ¡Maldito Onix! No te hagas de rogar, capullo. Tú vas a ser mío. Y bueno, como veis ya, tenemos a Gyarados al 37. Es impresionante. Y cualquier día de estos iremos a cambiar a Mr. Mime, por supuesto. Por favor, Onix. No. En este lugar Onix sí aparece, porque hay dos sitios. Uno es el sótano y otro es la primera planta, o no sé cómo llamarlo. Pues justamente estamos en el sótano. Y en el sótano es donde sí sale Onix. Así que en cualquier momento puede aparecernos. Y esperemos que sea así. De momento no podemos hacer más milagros. Los montañeros marcan el camino con ramitas. Eso es porque se acojonan por si se pierden. Tanto montañero, tanta tontería y luego ponen ramitas. Jigglypuff. Bueno, Jigglypuff, a ti te voy a destrozar. Con un buen mordisquito. ¿Qué sabor tendrá Jigglypuff? Bueno, va. Dejémonos de sabores y de hostias. A ver quién tienes ahora. Pidgey. Vale, de momento nada que me intimide. Otro mordisco. Y a este sí que me lo voy a cocinar. Adiós, Pidgey. El siguiente será Clefairy. Ah, pues no, un miau. Vale, miau. Otro que necesita un buen mordisquito. Y ahí estamos. Perfecto. Perfecto, sí señor. Empezamos potentes. Aunque es normal, con Gyarados cualquiera empieza a flojo. Oh, yo hice todo lo posible. Ya, pero tienes a Gyarados enfrente de ti. Un Machop otra vez. Bueno, a Machop lo atrapamos ya al final, así que de momento lo vamos a dejar ahí. Mi objetivo es que salga un Onix. Y si sale un Onix, lo primero que haré será intentar con Pikachu movimiento sísmico. No creo que lo mate, porque movimiento sísmico sacará 31, ¿no? Es el nivel que tiene Pikachu actualmente, creo. Y con Furia Dragón, que saca 40, lo matamos. Pues con 31, yo creo que no, porque a Zubat no lo matamos con Furia Dragón. Por lo tanto, Zubat tendría 42, 43 puntos de vida. No creo que Onix tenga muchos menos, la verdad. A ver. Pero claro, para eso tenemos que esperar a que vuelva a salir. Pero es que no sale, joder. ¡Onix! Se está haciendo de rogar. Se está haciendo de rogar. Pero de aquí no me voy a ir, ¿eh? De aquí no me voy, hombre. De aquí no me iré hasta que aparezca Onix. Aunque tenga que hacer una transición. Vamos a enfrentarnos al montañero ese y nos lo quitamos de encima. Venga, baja, baja, baja. ¡Pumpa! ¿Crees que podrás ganarme? No, no lo creo. Lo confirmo, lo aseguro, lo afirmo. A ver, ¿a quién tienes? ¡A un Hidook! Vaya por Dios. Otro Hidook. ¿Cómo se nota que es la primera generación y que no hay mucha variedad de Pokémon? Pero para los que vivimos en esa plenitud, la primera generación, esto era el no va más. Os lo digo muy en serio. Vale, y otro Hidook. No cambiamos, no cambiamos. Y Rayo Burbuja. Yo pude jugar a la Game Boy hasta la tercera generación. Luego a partir de la cuarta, pues lo tuve que hacer en un emulador. Ya no me daba la money para poder comprar más, así que lo hice desde el emulador. Y fue el Blanco y el Blanco 2, ya lo comenté en un vídeo. Y lo dejé a medias, lo tuve que dejar a medias. No, no sé por qué, pero es que necesitaba de alguna forma expresarle al mundo lo que yo conseguía en cada juego. Y lo digo en serio. Ups, nivel muscular, cero. Porque está bien que uno juegue. Yo, por ejemplo, al único juego que no juego en el canal y que lo hago fuera es al Pokémon GO. Porque es que no hay otra opción, pero es que me llama la atención y me gusta, entonces lo hago. Pero hay muchos juegos que me cuesta de acabar si no se lo muestro a alguien. Es como que, vale, me lo he pasado, ¿y ahora qué? ¿Alguien se ha dado cuenta de esto o no?
Pues entonces es como que me siento vacío igualmente. Bueno, va. Hostia, macho, no sé cuántos enemigos me han salido. Y ninguno ha sido Onix, joder. Que fuera de grabación, mientras estaba volviendo al lugar donde estaba, me salió un Onix. Y aquí no sale ni uno, coño. ¿Tienes una Pokédex? Yo también quiero una. Pues pídesela al Profesor Oak. Yo no te puedo dar la mía, Pokémoníaco. A ver quién tiene. Slowpoke. A este me apetece morderle, joder. Me apetece morderle. Aunque a lo mejor lo resiste. No. Estupendo. 400 ya. Es que Gyarados está a punto de subir al 40, ¿eh? Este es el Gyarados que todos veremos. Cuando salga del túnel roca, por supuesto, utilizaré a Pikachu un poquito, porque es que si no... Bueno, pues ahora, antes de tomar las escaleras, porque ya cuando tome las escaleras pasamos a otra sección del túnel roca y ahí no salen Onix, que yo sepa, pues voy a hacer una transición hasta que aparezca un Onix. Me quedan dos Pokéballs, pero por lo menos intentarlo. ¡No! Vale, golpe cuerpo. Hostia, ¿he hecho golpe cuerpo? No tenía que haber usado golpe cuerpo, bueno, da igual. Vale, pues... me das tanta envidia. Voy a hacer... una vez más. Si no sale, hago una transición hasta que salga. ¡Coño, qué casualidad! Vale, esta es nuestra oportunidad. Nivel 18, por favor, Pikachu, no lo mates. Confiamos en ti. No lo mates. No le puedo paralizar, ese es el problema. En principio, no debería matarlo el movimiento sísmico, ¿no? 31 le sacaré. Bien. Hostia, por un momento pensaba que lo iba a matar. Pokémon. A ver. Confusión lo mataré, creo, ¿eh? Uf, creo que sí. Somnífero no tengo, ¿no? Ninguno. Pero es que confusión ni de coña, Sigue atacando, bueno, bueno. Que siga atacando, no me importa. Placaje, fortaleza. Jeje, placaje. Es lo único que puedo hacer. Pero no le voy a sacar nada. Es obvio, pero al menos le voy sacando poco a poco vida. Eso es lo bueno, lo único bueno. ¿Qué digo yo? Que no me fío ni un pelo de usar confusión. Porque es que seguramente me lo cargue. Bueno, bueno. No se mueve, no, tío. Qué pesado eres, Onix. Ay, señor, necesito dejarle la vida en rojo. A la mierda. Me da igual que me los mate. A mí lo que me interesa es dejarle la vida en rojo. Corte. No le sacaré mucho, pero al menos le haré... yo creo que algo más. A no ser que me mate. No, bien. Bueno, un poquito más yo creo que sí le saco, ¿eh? Hay que aguantar, hay que aprovecharlo. ¡Vamos, Beedrill! Bueno, vida roja, bien, hemos llegado. ¡Por favor, resiste! ¡Bien! Cuanto más le saque, mejor. Bueno. ¡Bien! Ha usado chirrido. Eso me interesa. ¡Dale, Beedrill! Aguantamos, seguimos sacándole vida. ¡Bien! ¡Hostia, qué suerte estoy teniendo! ¡Sigue sacándole vida! ¡Vamos! ¡A la mierda! Ahora solo me queda... bueno, Ductrio, ni de coña. Lo mataré. Pues nada, solo queda probar suerte. Tenemos dos Super Balls. Primero voy a usar las Pokéball. Por favor, recemos. Solo queda uno, joder. Joder, tío, esto es impresionante. Voy a usar Super Balls. Las gastaré, pero da igual. Podremos comprar más adelante. ¡Vete a la mierda! Que se escape a la primera es que no se lo cree nadie. Está en rojo, tío. Al menos muévete una vez más. Nada, es Dios. Es el jefe del mundo. ¡Pues no me da la gana! Voy a hacer una transición. Y os aseguro que ya por orgullo este puñetero Onix va a ser mío. ¿Quién se cree que con una Super Ball se mueva solo una vez? Es que no se lo cree nadie, sinceramente. Bueno, va, déjame atacar, tío. Que llevas 6 seguidas, por lo menos. Jodido Onix de los cojones, qué cansino. Es que voy a ir al centro Pokémon y haré una transición. Por supuesto, vais a ver cómo llego, porque llegaré. Pero es que a este capullo lo capturo yo. No es normal que se escape tantas veces, no es normal. Y no piensa quedar así esto. Os lo garantizo, ¿eh? Oye, no hagas tonterías en la oscuridad. Onix, hoy te capturo, por mis huevos.
Joder, ¿quién se cree que de una Super Bowl se escape a la primera? Es que no se ha movido ni una vez. Coño, que al menos se mueva una vez. Y a la tercera pues entiendo que salgas. Pero tío, que salgas a la primera. Es que no se lo cree nadie. Es que no, que voy a hacer una transición. Que voy a ir al pueblo, a la banda, vais a ver cómo compro las cosas y haré una transición. Clefairy. ¡Mordisquito! A este a lo mejor, este lo aguanta, ¿eh? ¿No? Crítico, claro. Yo creo que sin el crítico lo aguantaría. Ay, vamos a relajarnos, Snake. Estaba demasiado oscuro. Calla, Cyborg. Vale, arriba no hay nada. Joder, qué pesados. Vale, Zubats. Aquí en principio Onix no deberían salir. Venga, va, coño, que quiero llegar hoy. Es que no paran de salir, cada 2x3 hay un puñetero Pokémon. Bueno, ya al menos estamos acabando, ¿eh? Creo que esta debe ser ya la última zona. Por Dios. Venga, va, señora. ¿Tienes Pokémon? Empecemos. Pues sí, tengo muchos Pokémon. Son más poderosos que tu pelo. Ahí estamos, 4, joder. 4. Pidgey. Vale, voy a ver si... Voy a intentar ya cederle un poquito el turno a Pikachu. Esta no creo que tenga mucho... Uf, menos mal. Se supone que el remolino me habría cambiado al Pokémon. Vale, va. Otro crítico, estupendo. Así se hacen los críticos. ¡Por la cara! Venga, Pichi, que tú no resistes. Venga, a ver si el Pikachu aumenta un poco el nivel. Bueno, al menos ha subido al 32. A Onix le sacaré más entonces. Venga, va. Todo rayo, sí, todo rayo. Deshazte de ellos. ¡Pumpa! Bueno, el otro ataque es movimiento sísmico. Seguramente con ese no los mate aún. Que tengo nivel 32 y seguramente tenga más vida. ¡Coño! Venga, va, otro rayo. ¡A por ellos, Pikachu! De verdad, creo que el tercer Pokémon que se va a unir al equipo sé cuál va a ser. Y sé que será el siguiente, creo yo. Y no está ya muy lejos, ¿eh? Así que pronto tendremos a otro ya para ir mostrándole al mundo. ¡Mo, rayo! Bueno, es que movimiento sísmico le sacaría menos. Pero rayo no es muy eficaz. Aún así... ¡Lo he matado! Esto es impresionante. Este Pikachu es muy poderoso. ¡Muy poderoso! ¿Juegas duro? A ver... Voy a salir ya. Vale, me quiero enfrentar a ti. Creo que abajo está la salida. Vine hasta aquí por los Pokémon. Que alguien me diga una cosa, porque creo que es imposible. O sea, es que creo que no hay opción alguna. Si alguien sabe si de alguna forma... Es que yo creo que es imposible, de verdad. No hay conexión. Desde el emulador no se puede con otro juego de Pokémon hacer algún intercambio entre una edición y otra. Que alguien me lo diga, ¿eh? Creo que es imposible. No existe forma de hacerlo. Pero bueno, yo lo pregunto por si acaso. Porque a lo mejor no lo sé yo, pero a lo mejor quizá hay alguna forma de hacerlo. Si alguien sabe si es posible, que me lo diga. Pero yo creo que es imposible. Lo digo para obtener de forma legal y de forma más guay a ciertos Pokémon que solo se podrán obtener mediante intercambio. Por ejemplo, a Graveler para Golem, a Haunter para Gengar, a Machok para Machamp, ¿no? Porque sale en el juego ya. Y a Poliwhirl para Poliwrath, ¿no? Si alguien lo sabe, que me lo diga. Pero yo creo que es imposible. Me he quedado sin Pokémon, sí, y de piedra también. ¿Arriba hay algo? Joder, qué pesadilla. Machop. Venga, va, sácalo a buen nivel, ¿no? 19. Pronto subirá al 39, mi querido y poderoso Gyarados. Que ya nadie lo va a derrumbar. Es un hueso súper duro, más que Brock. Más que el gran Brock. Ah, bien. Yo no os he dicho algo, pero me ha dado por empezar otra vez la serie de Pokémon desde la primera temporada. Que yo creo que las únicas temporadas que... Pero no con todos los capítulos. Con capítulos sueltos, pero... He visto... Sobre todo de la primera temporada he visto un huevo de capítulos. Pero de la segunda he visto poquitos, ¿eh? A partir de la segunda he visto alguno por la tele, pero no mucho más. Vale, y aquí... No habrá nada por aquí para buscar objetos, ¿verdad? No. Bueno, pues estamos saliendo ya. Túnel Roca, Ciudad Celeste, Pueblo Lavanda. ¡Mierda! Bueno. Salgamos destrozándole a este Yuduk. Todo lo que pueda ser destrozado. Y ahora sí, voy a hacer la transición, por supuesto, porque ese Onix va a ser mío. No es normal lo que ha ocurrido. Me ha hecho gastar 2 Super Balls para nada. Va, sal. Aquí también.
No tengo ganas. Pues las vas a tener, porque a mí me da la gana. Eso rima, con la misma palabra, pero rima. Venga, va, solo tienes a dos. Perfecto. ¡Pidgey! Bueno, ahora hay un montañero a la izquierda. Espero que no haya más, porque quiero poner a Pikachu. Mierda. Bueno. Bueno, me hace el ataque rápido. Otro crítico. El ataque rápido parece que tenga una probabilidad elevada de que tenga... de que pueda hacer el ataque crítico. Bueno, y ahora dos también hace muchos críticos. Pero es que con el ataque rápido me ha hecho dos críticos seguidos. Hostia, un Pidgeotto. No le voy a hacer golpe de cuerpo porque no es muy eficaz. Debería haber cambiado a Pikachu, joder. Aunque sea en este combate. Bueno, muerto. Para el montañero voy a usar a Gyarados, pero para el siguiente ya debería ponerme a Pikachu, ¿eh? Me siento débil tras la... no sé qué. Hola. Todos los montañeros se ríen. ¿De qué o de quién? Es que no lo sé. Pero están muy mal. Están idos de la cabeza. Es que siempre tenéis a un Geoduck o a un Onix. Y alguno a algún Graveler. Pero es que no me sorprendéis. ¡Upa! Bueno, hoy vamos a escuchar la música que tanto miedo o pavor tiene mucha gente. Pero nosotros la vamos a disfrutar. Como si estuviéramos en un concierto. Pues algo parecido. Venga, va, rápido, que quiero acabar los combates. Ya hemos tenido suficientes por hoy. Perfecto. Pero es que Onix vas a ser mío, es que no, no. Primero voy a pillar a Onix, ya os lo digo yo. ¡Achú! Ah, vale, que estabas estornudando. Túnel roca. Vale, sube, no entres. Éter máximo. Ahí estamos. Gracias, ya tengo dos, creo. Hola, chaval, ¿quieres ver mis Pokémon? Bueno, el último combate de ahora, por fin. Venga, va. Espero que tengas solo a uno, por favor. Bueno, tienes dos, te lo permito. Te lo permito, pero... ¡Cubone! Hostia, que al final no he cambiado a Pikachu, tío. Y mejor, porque este capullo de Cubone me hizo hueso palo y casi me lo rompe. Al pobre Pikachu, que le dejó a media vida. Y tenía mucho más nivel que él. Impresionante. A ver, según el que tenga después, pongo a Pikachu o no. Vale, Slowpoke. Vale, sí. Pikachu, es tu turno. Un rayo en su cara. Venga, Pikachu, sal. No tengas miedo. ¡Rayo! Ahí estamos. ¡Pop! Uno menos. Y ahora voy a cambiarme a Pikachu. Voy a ponerlo en primer lugar. Porque si no, vamos mal. ¡Oh, no! ¡Mis Pokémon! Venga, va. Yo creo que Pikachu ya lleva un buen descanso durante tanto tiempo. Que Gyarados está en el nivel 38. Vale, aquí nada, ¿no? Solo... ¡Me cago en...! Me encanta el aire de montaña. Vale, a ver. Vamos a relajarnos. Un montañero escondido. Y ya acabo de poner a Pikachu. Soy... Tiene dos. Si es macho, perfecto. No, 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 no. Bueno, a este capullo lo voy a matar. Yo creo que lo mataba, ¿no? En el nivel 17... No, el movimiento sísmico no. El Furia Dragón lo mataba. No pasa nada. ¡Atadura! ¡Aguantamos la atadura! ¡Por mis cojones! ¡Sí! ¡Maño, Honda Pomers! Ataca, ataca lo que quieras. Que te voy a matar. Ya por cojones con Pikachu. Tengo que vengarme de Onix. Este Onix me está vacilando. Y tengo que capturarlo. No puede ser tan normal lo que ha pasado. ¿Graveler? Venga, va. Con Pikachu. Para demostrarle al mundo que aunque haya descansado, sigue siendo poderoso. ¡Upa! Vale. Rizo defensa me da bastante lo mismo porque te voy a matar igualmente, así que... El movimiento sísmico no se rige por eso, Graveler. Eres un rival muy débil. O sea, había un concurso que se llamaba el rival más débil. ¿Qué recuerdos? Hace tiempo que desapareció. Eso me despejó la cabeza. Y lo que te voy a despejar es la vida. ¡Capullo! Bueno, va, relax. El nuevo Scope Sylph hace visible lo invisible. Sylph S.A. Scope Sylph, ¿no se llamaba? ¿Se pronunciaba? Creo que sí. Los Cubone llevan cráneos, ¿verdad? La gente pagaría mucho por uno de ellos. Sí, seguramente. El Team Rocket hará lo que sea por el oro. Pues al Team Rocket me lo voy a comer. Vale, vamos a curar. Voy a ir al centro Pokémon. Y sin la bicicleta para que suene la música. Porque con la bici no suena la música. Y voy a comprar Super Balls, por supuesto. Y si hay Super Pociones también. Gracias, tu Pokémon está en plena forma. Vuelve siempre que quieras, gracias. ¿Algo más aquí?
Ve cómo moría la madre de Cubone al intentar huir del Team Rocket. Joder, eso es lamentable. Pobre madre de Cubone. Voy a centrarme en la tienda. Ay, señor. Estoy buscando algunos objetos que aumenten las habilidades de los Pokémon en un solo combate. Estoy buscando el ataque X, la defensa X, la velocidad X y el especial X. ¿Sabes dónde encontrarlos? Sí, seguramente los tengas delante y no lo sepas. Conoce Revive y resucita a los Pokémon vencidos. Vale, me viene bien saberlo, nadie lo sabía, por supuesto. Hola, ¿puedo ayudarte? Sí. Super Ball 10. Como desas... Como no lo capturé 10 veces, me voy a cagar en la hostia. Vale, aquí he gastado mucho dinero, pero me da igual. Aguantamos. Ahí, revivir cuerda huida. Super Repel, tal. Hombre, la cuerda huida me vendría bien a mí, solo, fuera de grabación. Bueno, de momento voy a hacer una transición. Y cuando la haga, pues lo haré al lado de... Joder. No me sale la palabra, debo de ser gilipollas ahora. Bueno, da igual, voy a hacer una transición. Menos mal. A ver el maldito Onix, ¿qué es la que nos juega ahora? Este capullo. Lucha. Movimiento sísmico. No lo mates, Pikachu. Bueno, mátalo. Aquí me vengo yo. Vale, no. Perfecto, no lo hemos matado. Eso es positivo para nosotros. Y ahora tenemos 10 Super Balls. ¿Podremos capturarlo? Empezamos mal. Él me hace placaje. ¡Bien! ¡Onix atrapado! ¡Eso es a lo que venía yo! ¡Sue serpiente roca! Cava a gran velocidad en busca de comida. Los túneles que deja son usados por los Diglets. Bien, ya tenemos a Onix y una transición hasta Pueblo Lavanda. Ya estamos aquí, Onix. Ha sido nuestro. Los Ghosts aparecieron en la torre Pokémon. Creo que son espíritus de Pokémon asesinados por los Rocket. Por eso este pueblo es el que tiene mayor historia o siniestra detrás. Casa Pokémon de voluntarios de Pueblo Lavanda. Este pueblo es llamado el cementerio de los Pokémon. Los funerales se celebran en la torre Pokémon. ¡Qué extraño! ¡El señor Fuji no está aquí! ¿A dónde habrá ido? ¡Nidorina! Gran concurso mensual de dibujo Pokémon. El formulario de inscripción está en... ¡Magnífico! ¡Ya no está! Vale, vale. Esta es la casa del señor Fuji. Es muy amable. Cuida de los Pokémon huérfanos y abandonados. ¡Psyduck! Y hace bien en cuidarlos, es un grande el señor. ¡Es un grande el señor Fuji! Creo que se dice así. Pueblo Lavanda, el noble pueblo púrpura. Sí, sí. ¿Crees en los Ghosts? Voy a decir que no. ¡Ja, ja! Yo tampoco. Esa mano blanca en tu hombro no es real. ¿Crees en los Ghosts? Sí. De verdad, hay quien no cree. Torre Pokémon, que las almas de los Pokémon descansen en paz. ¡Oh! Vamos a mirar las dos casas que quedan. Hola a todos, soy el inspector de los nombres. ¿Quieres que evalúe los motes de sus Pokémon? Nah. Bien, vuelve cuando quieras. Adiós, un besito en tu culito. Déjame vivir la experiencia en Pueblo Lavanda. Odio a esos horribles Rocket. La pobre madre de Cubone murió mientras intentaba escapar del Team Rocket. ¿No será de este Cubone? Pobre Cubone. La madre que parió al Team Rocket. No vamos a irnos de la ciudad hasta ver qué podemos hacer. Vine a rezar por mi Clefairy, Sniff. No puedo dejar de llorar. ¿Has venido a rendirles homenaje? Bendito seas. Por supuesto, todo sea por los Pokémon. Esta es la ciudad más cruel, el pueblo más cruel. My Growlithe, my no, mi Growlithe. ¿Por qué has tenido que morir? Soy un exorcista y espíritus muy turbados. La torre Pokémon fue erigida en memoria de los Pokémon que han muerto. Ahí está nuestro rival. ¿Y abajo habrá algo? No sé si puedo utilizar la... bici... por aquí. Vale, no. Por si acaso lo he probado, pero me parecía muy extraño poderla usar.
Oye, Snake, ¿qué haces por aquí? Tus Pokémon no pueden morir. Al menos puedo debilitarlos. Vamos, chico. ¿Y por qué los míos no pueden morir? Aquí ocurre algo con Gary. Vamos a ver si tiene un Pokémon en especial. Si lo tiene, pues... de momento nada, pero... hostia, ya tiene a Firo, qué guapo. Bueno, por mucho Firo que tengas, a Pikachu no le vas a hacer daño. Ya tiene a 5 Pokémon en el equipo. O sea que cuidado con Gary, que se está poniendo las pilas. Nivel 34, grande Pikachu. Magnemite. No, no voy a cambiar. No me fío de cambiar. Al menos no lo mato, pero... le sacaré buena vida, pero es que no pienso utilizar a Gyarados para que me lo destroce. Bueno, si hubiera hecho placaje, a lo mejor sí lo destrozo, pero... vale. Nivel 34 es lo que le vamos a sacar ahora con movimiento sísmico. 34 puntos de vida a todos. ¿Y ahora a quién sacarás? ¡A Shellder! ¡Hostia, un Shellder! ¡Qué guapo! No lo habíamos visto, creo. Creo que no, no estoy seguro. Adiós, Shellder. Cuando tengamos cañas, podremos mirar qué pescamos, porque Shellder, Horsey, Goldin y tal, pone que el área es desconocida. Y eso es porque están en el agua, así que... mierda, tenía que... no, me estaba concentrado, joder. Bueno, pues... bueno. A Gyarados no le va a afectar eso. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ahí estamos. Estupendo. A ver quién saca ahora. A Eevee, ¿no? A Eevee. Bueno, a Eevee me lo cargo ya con Gyarados. Y le voy a dar un golpe cuerpo para que sienta el dolor también. Que por supuesto, hay un Pokémon que no hemos visto y que tenía hasta ahora. Y es precisamente el que ya no está con Gary. Y esa es una de las teorías que existen. ¿Qué? Qué malo eres. Y te había tomado en serio. ¿Qué tal va tu Pokédex? Acabo de capturar un Cubone. Todavía no he encontrado al Marowak adulto. No creo que quede ninguno. Mejor que me vaya. Me queda mucho por hacer. Hasta luego. Bueno, pues Raticate no está. Pero no ha mencionado nada. ¿No quieres pelear? Ni siquiera pudimos identificar a los Ghost. Scope Sylph podría desenmascararlos. Siempre sí me ha dado mal pronunciar esa palabra. Seguramente no llegue hasta arriba del todo, pero... fuera espíritu infernal. Intentaré llegar, no sé si hoy, porque llevamos ya rato, creo. Pero intentaré, ya digo. Ahí vemos a Gastly. Llegamos al lugar de los fantasmas. Con Rayo yo creo que no hay nada que temer. O eso espero. ¡Ataque crítico! No tenemos a ningún Pokémon de tipo psíquico, así que no puedo hacer más. El espíritu se fue. Hola. ¿Qué? ¡Ah! Vale, está conjurando algo. Cuidado con las exorcistas. Gastly. Por supuesto, Gengar es uno de mis Pokémon no preferidos, pero sí que me gusta más el diseño. O sea, es guapísimo. No lo he matado. Teniendo 10 niveles más. ¿Qué? Ah, está paralizado. No, tío. Has atacado una vez. Aunque esté paralizado, no puedes joderme otra vez. Bueno, va. Ya me están agarrando las nalgas. Me voy a arriesgar, ya por orgullo. Porque, para que veáis lo gafe que soy, simplemente. Anda, qué raro. Que parece que cuando esté grabando no tengo tanta mala suerte como tengo yo fuera de grabación. Porque es que fliparíais. Bueno, exorcista. ¿Pero qué hago? Bueno, al menos sabemos que si aparece Gastly no lo matamos. Arriba hay uno. Tengo que matarle. Y lo voy a hacer. En principio aquí salen Pokémon salvajes, pero en esta planta a lo mejor no. Hay una Pokébola ahí. Tenemos un restaurar todo, así que... si hay que usarlo, se usa. Total, el dinero en el juego va aumentando. Tenemos 50.000, creo. O algo así. Bueno. Ya no me puedes paralizar, es lo bueno. Bueno. ¡Tinieblas! No me saques mucho, por favor. Joder, me saca más de lo que esperaba. Aquí ya... vamos a tener que vigilar un poquito más. Son muy agresivos.
¡Hombre! ¡Paralízate tú también! ¡Así me gusta! ¡Que me dejes atacar ahora! Bueno, me he podido vengar por esta parte. Este maldito Gastly. También pueden aparecer Haunters, creo. Pero ya es más difícil, ¿eh? ¡Wow! Estoy salvado. No tengo muchas Super Balls. ¡Oh! ¡Mira! Creo que aquí sí que usaría la cuerda huida cuando llegue arriba del todo. ¡Perfecto! Ahora sí, vamos a tener que seguir subiendo. Todo lo que sube. ¡Vale! ¡Cuidado! Ah, vale, el Ghost. Primero aparecen Ghosts. El Ghost no puede ser identificado. Solo podemos escapar. No podemos hacer más. Cuidado, hay una Pokébola ahí. ¡Maldito seas! ¡Guau! A ver, señores, no sé cuánto, hasta qué punto dejaré el vídeo, pero es que ya digo, no sé cuánto llevo grabando, pero subiré este piso y quizá en el siguiente lo empiezo a dejar. Cuidado, coño, que me mata. ¿Tenemos revivir? Creo que no. ¿Qué coño? A ver, me cago en todo con las tinieblas de los santos cojones. Esto es impresionante, no tenemos revivir, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Gastly, vamos a destruirte porque me acabas de tocar la gallola. Cuando a mí me tocas la gallola, verás tú. Ahí estamos. Fuera. Nivel 39, por si acaso. Menos mal que tenemos a Gyarados. También tenemos un Ductrio por ahí. ¿Qué? Voy a mirar si... porque no me acuerdo. Y lo quiero comprobar. Si el restaurar todo hace algo. No, vale, solo sirve cuando está vivo. Es que no me acordaba. Vale, por lo que veo, nada más. Bueno, pues voy a hacer una transición, por supuesto. Vale, voy a... bueno, parece que no puedo hacer transición. Tenemos al Ghost de los cojones aquí. Y voy a hacer una transición porque no tengo ganas de que os esté chupando el recorrido de vuelta. Total, no va a pasar nada, porque solo aparecen Ghost y yo voy a ir escapando, así que... transición. Ya estamos aquí, llevo 31 minutos de grabación, así que pronto lo dejaré. No me vencerás, ya tenemos a Pikachu restaurado. Y ahí tenemos a otra exorcista. Esperemos que no me jodan ahora, porque si no, la vamos a tener que liar parda. Pikachu, no le dejes opción alguna. Aunque no creo que lo mate, pero... rayo confuso, no me importa. Aquí sí que no me arriesgo ya. Aquí hay que hacerse el profesional. No, por favor, no le saques mucho a Gyarados. Joder, qué capullo. Furia Dragón. Lo mataré. Bueno, Gastly, un besito. Si vuelve a aparecer el Ghost, vamos a intentar atacarle para que se vea lo que pasa. Porque sí, es un detalle curioso, ¿eh? ¿Quién? ¿Qué? A ver si vuelve a aparecer. Esperemos que sí. Y no sé si habrá... vale, aquí hay un entrenador más. Ghost. Vamos a intentar atacarle. Ghost apareció. Maldición, el Ghost no puede ser identificado. Movimiento sísmico. Pikachu está tan asustado que no puede moverse. ¡Fuera! ¡Fuera! Vale. Esto es lo único que sucede. Están asustados los Pokémon. ¡Oh, un Ghost! ¡No! ¡Uah! Como alguien me saque a Haunter, no lo cuento. Gastly. Ven aquí, Gastly. Vamos a darte tu merecido. El ataque tinieblas es que saca mucho, ¿eh? Bien, paralizado. Yo creo que no me podrá atacar. Sí, no, bien. Uf. Pero tenía más velocidad, porque... si ponía que estaba paralizado es porque iba a atacar antes, ¿eh? Bueno, al menos se ha jodido un poquito. ¡Toma! 35 para Pikachu. Menos mal, me gusta. ¿Dónde está el Ghost? Pues en todas partes, joder. Hay dos Pokéballs. Despertar, bien. Vale, a estos dos me he enfrentado yo. ¡No! Vale, ya está el inventario lleno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Esto qué era? Come sueños. Uf, no, no, no. De momento no. ¿Esto era? Teletransporte. ¿Puedo aprendérselo a alguien? Butterfree. Ahora ya lo tiene, así que no tiene sentido.
Vale, como a Butterfree no lo voy a usar, voy a ver qué borro. Y para ocupar un espacio menos, pues Remolino, fuera. Butterfree lo vio Remolino y aprendió teletransporte. Teletransporte también servía para escapar de sitios, creo. Más PS, vale, bien. Me lo quito de encima también. Rápido, 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 rápido. Se lo voy a poner a Pikachu porque a la larga yo creo que es el que menos salud tendrá. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, sigamos subiendo. Pero ya llevaba 31 minutos, llevaré 33, así que nada lo dejo, ¿eh? Vale, ahí me curo, me acuerdo yo. Ven aquí, niño, sellé este lugar con magia blanca, aquí puedes descansar. Un momento, el ghost ha aparecido otra vez. Perfecto. No podrás hacerme nada. ¡Ghost, aléjate! ¡Escapar! ¡Gracias! Dame tu alma. Cuidado. Solo tienen a uno, al menos es lo bueno. ¡Oh! Ahí tenemos a Haunter. No queda más que hacerle un rayo. No sé si le sacaré la mitad. ¡Coño! ¡Grande Pikachu! ¡Eres grande! Madre mía. ¡Wasp! Y tan gasp. Vale, ¿arriba habrá algo? No sé si en algún lugar aquí habrá objetos secretos. Ven con nosotros. No quiero, dejadme en paz. Exorcista quiere luchar. Gasly. ¡Vamos, Pikachu! ¡Rayo! Por favor, mátalo. No. Lengüetazo, no me paralices. No sé si siempre me puede paralizar, pero... No, perfecto. Menos mal. Por un momento, que no me paralice, no pasa nada. Ahora le haces el crítico muy mal, Pikachu. No pasa nada. Te lo perdono por lo que has hecho antes. Vaya pesadilla. Vale, aquí nos curamos, joder, no me acordaba. Has entrado en una zona de pureza y seguridad. Los Pokémon de Snake están curados. Si los llego a saber antes... Otro Ghost. Ghost apareció. Vale, salgamos de aquí. Existe un glitch que te permite capturar al Ghost. Zombies. Tú sí que eres una zombie, exorcista. ¡Vamos! Bien, solo tiene uno. Solo se haga Gasly bien. Nivel 24. Rayo. Mátalo. No, no, no. Hazle un crítico. ¡Madre mía! Pikachu me hace caso. Pikachu me hace caso. Eso es bueno. ¡Vamos! ¡Ja! ¡Ja, sí, ja! Vale, ahí hay otra entrenadora. ¡Una pepita! ¡Bien! Lo podremos vender. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Aquí todo el mundo está conjurando! ¡Madre mía! A ver, ¿a quién me saca? ¡Haunter, no! Aquí hay que vigilar. Vale, cuando vaya a la siguiente, al siguiente piso ya lo voy a dejar, ¿eh? A no ser que sea el último, que lo dudo, pero... Iré, por si acaso iré. ¡No! Con Haunter no, que me sacará una burrada. Bueno, no importa. Tenemos el lugar de pureza ahí. Así que... No hay que temer nada ni a nadie. Venga, Pikachu. Que te estás fortaleciendo como nunca antes. Así me gusta. Aquí no hay... Joder, Ghost, eres un pesado. Nadie te está pidiendo que aparezcas. ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! Sal, Pikachu, por favor. ¡Por tu vida! Y nunca mejor dicho. Vale, aquí nada, ¿no? Vale, voy a curarme. Por si acaso. Pureza y seguridad. ¡Perfecto! Ya puedo seguir subiendo. Y lo voy a ir dejando ya, ¿eh? Aquí lo voy a dejar. En el siguiente vídeo terminaremos la parte de la torre Pokémon, del cementerio de los Pokémon. Y seguramente demos con el señor Fuji, a lo mejor no, a lo mejor sí, lo veremos. Y quizás nos regale algo interesante, así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!